Diario 21 fue fundado el 1 de abril de 1991 por el periodista y profesor Jorge Albarrán Jaramillo, quien gracias a su experiencia de más de 30 años en el periodismo, tuvo todo el conocimiento necesario para fundar su propio medio informativo. Su labor periodística lo llevó a recorrer el mundo en busca de la nota informativa. Yo fundé Diario 21 después de haber visto que aquí en Iguala, en la zona norte, y diríamos parte de Guerrero, no había periódicos pues que satisfacieran a la sociedad en general. Entonces, con la experiencia que yo traía de México, puesto que allá trabajé 30 años en diferentes periódicos de nivel nacional, dije, bueno, vamos a darle a Iguala un periódico que satisfaga a los igualtecos, a los habitantes de la zona norte y a los habitantes de Guerrero. A través del periodismo hice una gran actividad, una gran labor de tipo social, y creo que hasta el momento no me arrepiento de ser periodista. Por su parte, la maestra Ninfa Mendoza de Albarrán, administradora general desde la fundación del Rotativo, señaló que para ella fue todo un desafío lanzar un periódico desde cero. Cuestión económica, los recursos que se necesitaban para emprender esto. Otra, el personal, tenían que ser trabajadores calificados porque no podía entrar cualquiera, puesto que no sabían manejar las máquinas, ¿verdad? Entraban inclusive sin saber y ahí aprendían y ya se quedaban a trabajar. Otro reto eran los voceadores, cómo íbamos a vender el periódico, quién nos lo iba a vender. Entonces también se fue resolviendo poco a poco. Yo pienso que en primer lugar pensamos en nuestro proyecto y pusimos por delante a Dios. Con el paso del tiempo y gracias al esfuerzo diario y constante, comenzaron a llegar los éxitos y las satisfacciones. Haber servido y seguir sirviendo a la sociedad a través del periodismo. Se ha logrado el objetivo de haber colocado a Diario 21 en el primer lugar de circulación, en el primer lugar de credibilidad. La satisfacción de tener un periódico a color. Otra de las satisfacciones grandes también es que yo realmente me convertí en un viajero del periodismo. Yo viajé casi por todo el mundo buscando la noticia, buscando el reportaje para publicarlo en el Diario 21, pero antes, desde antes, en los periódicos donde trabajé en México, que fueron la cadena de periódicos Avance, posteriormente el Universal y finalmente allá en la Ciudad de México el periódico El Nacional. Posteriormente me vine a Guerrero y entonces fundé aquí en Iguala el Diario 21. Eso me dio oportunidad de viajar por todo el mundo casi para poder informar acerca de las cosas, de las novedades que hay por allá en aquellos lugares, en aquellos países. Hubo una efervescencia de muchos medios, pero poco a poco fueron desapareciendo y se ha mantenido Diario 21 a través de los 30 años. Tras 30 años de trabajo incansable, Ninfa Mendoza de Albarrán sigue viendo a Diario 21 como el medio informativo para los guerrerenses. Este proyecto que nosotros creemos que llegamos a cerrar o a cumplir nuestro ciclo, vamos a pasar la estafeta a nuestros nietos, que ellos tienen las herramientas precisamente modernas, las herramientas necesarias para continuar con este periódico. ¿De qué manera? Ellos saben de qué manera va a ser ahora el periódico. Yo sigo viendo a Diario 21 en la presencia de la ciudadanía. ¿De qué manera
no sé, pero lo sigo viendo, proyectándose, viéndose. Estaremos siendo informados por Diario 21. Diario 21, 30 años informando a los guerrerenses.